Pues después de hablar del concilio, vamos a hablar del posconcilio, sobre todo el primer posconcilio, es decir, de los años inmediatamente posteriores al concilio Vaticano II. Bien, se esperaba que viniera una gran primavera después del concilio y sin embargo vino un invierno duro, crudo, un tanto atroz, porque, sobre todo en lo que se refiere a las vocaciones, hubo una gran crisis y descenso del número de vocaciones. Y al mismo tiempo, pues había un cierto desconcierto en cuestiones litúrgicas. Aquí parecía que cada párroco era propietario de la liturgia y podía hacer lo que quería. Cada presunto teólogo pensaba que podía decir lo que le pareciera sobre las enseñanzas de Jesucristo, quisiera o no quisiera Jesucristo, decía. Y entonces pues hubo unos ciertos momentos de desconcierto, ¿no? Sin embargo, esto en la historia de la Iglesia es algo frecuente. Pues, si empezamos, por ejemplo, por el concilio de Nicea, que habló claramente de Jesucristo como consustancial al Padre, ¿no? Es decir, la divinidad de Jesucristo. Uno diría, ah, pues ya está, por fin hemos vencido los errores tanto monofisitas como arrianos y todos los errores cristológicos. Sin embargo, hubo muchos años de arrianismo después, que curiosamente, esto lo destaca John Henry Newman, ¿no? Curiosamente, esa crisis arriana fue superada sobre todo gracias a los laicos, a los simples creyentes que confesaban la divinidad de Jesucristo, mientras a lo mejor muchos obispos o sacerdotes pues eran arrianos, no confesaban claramente la divinidad de Jesucristo. O sea que era esperable que hubiera un cierto desconcierto después del concilio, ¿no? Pero bueno, 20 años después del concilio, en el año 85, Juan Pablo II convoca un sínodo extraordinario, porque iban sobre todo algunos representantes de las conferencias episcopales de todo el mundo para analizar cómo había sido esa puesta en escena del concilio. A ver qué hemos hecho bien o qué podemos hacer mejor, ¿no? Bien, entonces aquí está la cuestión de cómo leemos el concilio o cómo lo entendemos. Porque había una corriente que decía, bueno, lo importante no son los documentos, porque son esos 16 documentos que a veces es un poco aburrido leer, y además han quedado ya trasnochados, decían ellos, ¿no? Entonces lo que tenemos que ir es al espíritu del concilio. Entonces el espíritu del concilio, ahí también mitificaron la figura del Papa Juan XXIII, lo convirtieron en una especie como de progresista un tanto hippie, que cuando en realidad era un sacerdote como muy, muy piadoso y muy centrado. Solo hay que leer su diario o sus escritos espirituales, ¿no? Pero crearon un cierto mito y crearon una imagen de la Iglesia. Esto lo hicieron sobre todo los medios de comunicación. Habíamos dicho cómo quizá el concilio no le prestó la debida atención a los medios de comunicación, aunque después los papas, en las jornadas mundiales de la comunicación, pues que es cada 1 de enero, pues han ido completando esta doctrina, ¿no? Pero digamos que los medios sí que prestaron mucha importancia al concilio y crearon una imagen donde pues todo era puro progresismo, asumido de un modo acrítico y en clave más bien ideológica. Entonces decían, bueno, lo importante es el espíritu del concilio, porque la letra mata y el espíritu vivifica, dice San Pablo. Claro, eso lo decía San Pablo refiriéndose a la ley, no al concilio, claro. Entonces, digamos que la letra del concilio nos permite precisamente entender cuál es el espíritu del concilio. Y por eso, en cierto modo, hay que leer el concilio en sus textos, en su propia salsa, en su propio jugo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y no simplemente, bueno, colocar mi última teoría a propósito del concilio, ¿no?
tomando como pretexto el concilio, ¿no? Entonces esto lo que nos plantea es la cuestión de la hermenéutica, es decir, ¿cómo leemos el concilio? ¿Cómo entendemos el concilio? Porque de ello depende también muchas consecuencias prácticas de la vida de la Iglesia. Entonces, sobre esta cuestión, hemos mencionado ya como Juan Pablo II a los 20 años hace como un parón, como diciendo, bueno, ¿estamos aplicando bien el concilio o estamos aplicando una ideología ajena al concilio? ¿Estamos partiendo de una preconcepción o un prejuicio sobre el concilio? ¿O estamos realmente haciendo aquello que los padres conciliares, con la inestimable ayuda del Espíritu Santo, vieron en ese concilio, ¿no? Entonces, unos años después, en 2005, es decir, 20 años después, en concreto creo que es el 12 de diciembre de 2005, un discurso a la curia, es decir, un discurso aparentemente intrascendente, Benedicto XVI, que había sido testigo directo del concilio, que había trabajado muchísimo como perito, era un chaval de 35 años, pero bueno, estuvo muy activo y se involucró, y aquello para él fue una experiencia personal. Lo que ahí proponía, en ese discurso que decíamos que era un tanto aséptico, discurso a la curia, es el tema de la hermenéutica. Entonces, aquí caben como dos posibilidades. O bien decir que el concilio es una ruptura, es decir, que antes del concilio no había nada, o es una iglesia preconciliar y por lo tanto tiene que ser olvidada, y ahora vamos a crear una nueva iglesia, según lo que a nosotros nos parece, ¿no? O bien pensamos que la iglesia es una y por lo tanto seguimos en ese río de la tradición de un modo inalterable, de un modo un tanto fijista, un tanto congelado, podríamos decir, o cristalizado. Bien, pues la fórmula que propone Benedicto XVI en 2005 es como muy sutil y a veces es difícil de entender. ¿Sí? A veces se dice, la hermenéutica de la continuidad. No, no dice eso exactamente. Dice, es la hermenéutica de la reforma, la continuidad del único sujeto iglesia que Jesús nos dio. O sea, el único sujeto iglesia, es decir, hay una sola iglesia, que es la que Cristo nos ha entregado. Y en esa iglesia hay una continuidad, hay un río de la tradición, del cual nosotros formamos parte en un determinado momento histórico, pero esa iglesia necesita una reforma, una renovación, sobre todo en aquello que no está de acuerdo con el mensaje evangélico. Retomando una frase que decía San Juan Pablo II, los verdaderos reformadores en la Iglesia son los santos. Son capaces de distinguir entre lo esencial y lo accesorio o secundario. Los santos son aquellos que saben transparentar la acción de Cristo en el mundo. Y por lo tanto, esta reforma desde la santidad, esta es la interpretación que hace también Ratzinger, es totalmente fundamental, ¿no? Entonces, toda esta hermenéutica conciliar tiene que estar también leída a través de esa llamada universal a la santidad que proponía el capítulo quinto de la Lumen Gentium, ¿no? Quedaría por último ver cuáles son los frutos del Vaticano II, porque alguno podría pensar que los frutos del concilio son más bien amargos, un poco como un pomelo que se nos ha quedado ahí un poco atragantado, ¿no? Pero, claro, no solo hay que ver
los frutos inmediatos o los frutos negativos, sino que hay que ver también los frutos posibles o futuros que pueden venir después, ¿no? Entonces, hay algunas cuestiones propuestas por el Concilio que todavía no han sido actualizadas, ¿no? O no han sido puestas en práctica, ¿no? Por ejemplo, habíamos mencionado la centralidad de la liturgia. Bueno, celebramos la liturgia como su propia dignidad dice, ¿no? O en nuestras celebraciones está presente el misterio, ese misterio central que es la presencia de Jesucristo, la presencia más fuerte, verdadera, real, sustancial que nosotros tenemos en la Eucaristía, ¿no? La participación activa de todos los fieles. Somos capaces de transmitir a los fieles cómo se participa en la celebración eucarística. La llamada universal a la santidad, que suena muy bonito. Todos tenemos que ser santos, pero realmente este mensaje se difunde eficazmente. Todos los cristianos tienen claro que su meta en la vida es ser santo. Yo cuando lo digo a los estudiantes, algunos se quedan un poco como perplejos, ¿no? Yo simplemente soy un superviviente, o sea, y poco más, ¿no? Y entonces, ¿qué implicaciones tiene eso, ¿no? ¿Cómo hacemos la pastoral? ¿Cómo predicamos? ¿Cómo damos también importancia a los laicos, lo que los laicos pueden hacer en la Iglesia, ¿no? O la importancia que ellos tienen, cómo tienen que santificar las tareas seculares, santificar el mundo desde dentro. Claro, eso es una tarea de la cual hay que hacerles conscientes y que no se puede improvisar. Para eso necesitan una vida cristiana fuerte, necesitan una visión contemplativa. Tienen que ver a Dios en las cosas, porque si no se mundanizarán. O el sacerdocio, el sacerdocio entendido como ministerio. Claro, hemos dicho, el sacerdocio ministerial está al servicio del sacerdocio común, Lumen Gentium número 10. Pero el Papa Francisco recuerda continuamente a los sacerdotes de que el poder es el servicio. Es el título de uno de sus libros, ¿no? Donde dice de un modo paradójico que la nuestra es una función ministerial, de servir a la gente, de escuchar a la gente, de estar con la gente, hacer llegar a todos los fieles ese deseo de santidad. ¿Cómo se hace esto, no? O el carisma de la vida religiosa animado por el amor, como el testimonio que tiene que dar los religiosos y las religiosas en este mundo, es el de la caridad. Bueno, eso es algo definitorio, pero es un don, pero es también una tarea que se tiene que desarrollar y que uno tiene que ver cómo eso se vertebra, o la importancia de la familia que le da la Gaudium et Spes, ¿no? Bueno, pues es una realidad viva que todavía tenemos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, todo eso son, por decir tan solo algunas, ¿no? Se podrían decir muchísimas más, tareas pendientes que tenemos que seguir trabajando, rezando y pidiendo la inspiración del Espíritu Santo para que nos ayude a ver qué tenemos que hacer en estos momentos, ¿no? O sea, dicho de un modo así como más breve, más sintético, el Concilio Vaticano II no es una cosa del pasado, sino que es sobre todo algo del futuro. Juan Pablo II nos había dicho que es la brújula que nos ayuda a navegar en estos mares del tercer milenio. Bueno, pues evidentemente nosotros tenemos esa guía segura que son los textos, ¿no? Yo en este libro he intentado hacer una guía, ¿no? Una invitación a la lectura, ¿no? Una exposición ordenada de los textos estructurados para que se pueda entender cuál es el espíritu del Concilio realmente, ¿no? El espíritu que se desprende de la letra, ¿no? O sea que digamos que todavía tenemos mucho trabajo pendiente y que nada, que bienvenidos al Concilio.